Y bueno, así nos despiertan hoy los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Confinamiento sumó 13.000 desaparecidos. Solo 7.552 personas fueron halladas. El Universal. Prepara mamá de Brandon, denuncia contra Ciudad de México y el Metro. La acusación es por homicidio doloso. Reforma. Sacude Fiscalía elección de Nuevo León. Indagan a puntero por fondos ilícitos. The New York Times. FDA aprueba la vacuna Pfizer para edades de 12 a 15 años. Un paso clave en la recuperación. Así es, estas noticias que ya son parte de nuestra historia.